Renault y Nissan en Patagonia, son Pueblo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Después de un tiempito que veníamos trabajando en un proyecto, la verdad, que es muy bueno para la ciudad, eh, salud ambiental depende del Ministerio de Salud. Son los, nosotros tenemos laboratorios que procesan alimentos y autorizan alimentos en, en, en Cinco Salto, en Villa Regina, en Viedma, y no lo teníamos en Bariloche. Y a partir de una, de una charla que tuvimos con el intendente, con su, con su equipo de trabajo, el laboratorio que nosotros tenemos puede procesar algunas muestras, pero no todas. Y, el, y el, la municipal de Varoche tiene un laboratorio muy bueno, con muy poco recurso humano. Entonces, bueno, decidimos este, unir las fuerzas, este, trabajar en conjunto. Hoy lo pusimos en el papel, ya lo firmamos, y vamos a, a procesar la mayor cantidad de muestras de alimentos. Que no se tengan que derivar afuera, se va a hacer acá en la ciudad. Así que este es el primer paso y nos queda mucho trabajo para ponerlo en marcha, pero es muy importante porque antes había una demora lógica entre enviar las muestras afuera y que vuelvan y demás. Bueno, ahora. Vamos a, a armar el equipo, todo esto, y este laboratorio va a ser el laboratorio de salud ambiental, de salud pública, pero vamos a, a trabajar en conjunto con la municipalidad, como en un montón de cosas que hemos hecho hasta ahora. ¿no? ¿Estructuralmente dónde va a estar funcionando? Pues está el, el laboratorio de análisis cárnico, que estaba ubicado allí cerca de Sonosis, es la salida de la ciudad, y estaba el histórico y más antiguo laboratorio, que estaba en la zona del corralón. ¿Cuál es la estructura que van a utilizar? Vamos a ir al corralón. Sí, nosotros vamos a hacer algunas. Este, yo ya estuve, vamos a adecuar las áreas con el, con el nuestro también. Vamos a hacer alguna obra muy chiquita para empezar, este, instrumental también que necesitamos, este, pero por ahora vamos a hacer en, en el nuestro y en el corralón. Inicialmente, esto va a estar funcionando cuando es, cuando es la estimación, la expectativa de ustedes. Y en sí. 60, 90 días, porque tenemos así ingresos de recursos humanos especializados hacer algunos arreglos estructurales en el lugar para, para poder sostener la demanda que va a haber, no creo que pase más de 60, 90 días.